¿Qué tal? Para quienes no te conocen, hay varios que te conocen, hay gente que no te conoce. Enrique fue colega nuestro en el sentido de que es licenciado de la UBA en el 92 y después se fue para Brasil, para el IMPA, donde hizo el doctorado con Jacob Pallis en el 96. Sacó varios premios. La beca Guggenheim, fue invitado al ISM del 2002 de Beijing, sacó un premio Manu Han del IC Prize del 2008, el premio de la Umalca en el 2004, el TWAES en el 2009, es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias y en el 2018 salió del IMPA y se fue al CUNY en Nueva York. Entonces estamos muy contentos de que Enrique hayas aceptado dar esta charla y te dejo entonces hablar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y nada, un gustazo. Bueno, la idea era hablar un poquitito de un tema que es medio clásico en la teoría de sistemas dinámicos, que es la conjetura de estabilidad. Perdón que la transparencia está en inglés y es probable que cuando hable termine hablando medio en portuñol. Pero bueno, es lo que es. O sea, ¿qué pasa? Bueno, vamos a referir por lo menos un poquito cuál es el contexto en el cual vamos a trabajar. Y de ahora en más, todo lo que vamos a discutir va a ser, primero vamos a tener que considerar una variedad riemanniana, suave. Y sobre esa variedad, uno lo asocia a una dinámica. O sea, una dinámica no es otra cosa que un mapa que tenga algún grado de suavidad. Por lo menos tiene que ser C1. En este contexto, nada más, en realidad uno podría trabajar con cualquier tipo de dinámica, podría ser una función, no tiene que, ni siquiera tiene que ser por qué ser continua, pero en el contexto que uno está considerando variedades suaves, por lo menos le vamos a pedir que la dinámica sea C1. El dominio y el contradominio obviamente es el mismo, pero F no tiene que ser, podría ser un difeomorfismo o un endomorfismo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser inyectivo. Cuando uno tiene una dinámica, el elemento central, o no necesariamente el elemento central, uno lo que tiene asociado son las órbitas de esa dinámica. O sea, ¿qué es una órbita, no? Uno elige un punto en la variedad, normalmente la gente le llama la condición inicial, y toma la imagen de ese punto por la acción de F. Obviamente puede volver a repetir el proceso, eso lo hace, uno lo hace eso infinitas veces, y eso es lo que le llama la órbita futura de F. Si la dinámica fuese invertible, uno también podría hacer el mismo proceso para la inversa. Entonces, eso es la órbita total de F. Ok, entonces uno tiene una dinámica, para cada punto tiene sus órbitas, entonces ahora uno en realidad lo que tiene asociado a M es el espacio de órbitas generado por esa dinámica. Y en particular, cuando uno tiene dos dinámicas diferentes, en principio, una podría ser una pequeña perturbación de F. Lo que la gente en dinámica trata de ver es cómo tratar de decir que dos dinámicas son equivalentes. En el fondo eso es, qué sé yo, es un objetivo general en matemática, que uno tiene dos estructuras, aquí la estructura es la dinámica, y tratar de decir cuáles esas estructuras son equivalentes, ¿no? O sea, uno tiene dos grupos y le gustaría ver son el mismo grupo, o son isomorfos, etc. Entonces uno le gustaría ver cuándo dos dinámicas en realidad es la misma, o que son equivalentes. Obviamente es una noción equivalente, es una noción dinámica, y la idea pasa básicamente por tratar de identificar las órbitas de una con las órbitas de la otra dinámica, ¿no? O sea, tiene la dinámica F y la dinámica G, y le gustaría poder identificar las dinámicas de uno con la otra. Entonces, en pocas palabras, lo que uno intentaría decir que dos dinámicas son equivalentes, si es posible encontrar una función del espacio en ella misma, que tiene la propiedad de que sea una biyección y que envíe las órbitas de F en las órbitas de G. ¿No? O sea, en pocas palabras, recordemos, no tiene la órbita de F, dado una condición inicial, y al mismo tiempo tiene la imagen por esa biyección, y tiene la órbita de G en el punto H de X, ¿no? Y las dinámicas serían equivalentes.
Si H está enviando la imagen de X por F, en donde fue la imagen de G por H de X. Esa es la equivalencia, es como que el diagrama conmuta. ¿Ok? En particular, por ejemplo, si X, el punto inicial, es un punto periódico, uno estaría enviando los puntos periódicos de F en los puntos periódicos de G. Por ejemplo, si X es un punto fijo, si F de X es igual a X, en particular la ecuación que está escrita ahí estaría diciendo que H de X es un punto fijo de G. Entonces, los puntos periódicos de F, que son las órbitas que se repiten, son enviadas por esa biyección en órbitas periódicas de G. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de decir en que hay una biyección entre el espacio de órbitas de F en el espacio de órbita de G. Y uno diría que, bueno, en ese caso, por lo menos las dinámicas, tanto F como G, son, ¿cómo se diría en español? Órbitas equivalentes. Claro que en particular, si la dinámica que uno está considerando es continua, ¿no? También sería interesante ver que el espacio donde las órbitas acumulan, o en el lugar donde las órbitas acumulan, también puedan ser identificados, ¿no? O sea, si uno tiene la órbita de un punto, eso es una secuencia de puntos, y si la variedad fuese compacta, o si no es compacta, también no importa. Uno podría trabajar con los puntos de acumulación del espacio de las órbitas. Y sería interesante que esa biyección, y vamos a ver las razones por qué, también identifique los puntos de acumulación de las órbitas. Entonces, al menos uno le estaría pidiendo en ese caso que la función sea una biyección. Lo que está escrito ahí, conjunto límite, no es otra cosa que el conjunto de acumulación de las órbitas. Es un objeto dinámico que es importante, que no es solo las órbitas en sí, sino dónde las órbitas se acumulan. Vamos a describir un poquito más adelante por qué ese conjunto límite, que es el espacio de acumulación de las órbitas, es una noción dinámica que es relevante. Ok, entonces pedir que la H envíe el conjunto límite de F en el conjunto límite de G, o los puntos de acumulación de las órbitas en los puntos de acumulación de las órbitas, no es otra cosa pedir que la función sea continua, ¿no? Y bueno, una biyección. Y también le gustaría que funcione para la inversa, está pidiendo que sea un homeomorfismo. Y esa es la noción, es una noción relativamente reciente, que es la noción de conjugación. Entonces, ¿qué es la noción de conjugación? Vamos a ver, se trabó. Ahí está. Uno dice que dos dinámicas son equivalentes o conjugadas, ¿no? Si uno puede encontrar un homeomorfismo que conmuta las dinámicas. ¿Ok? Obviamente eso vale cuando uno itera. El N aquí es que F está siendo iterada varias veces, o F compuesta con ella misma N veces. Y es una, obviamente eso establece una relación de equivalencia, ¿no? Uno dice, bueno, dos dinámicas son equivalentes, sí es posible encontrar esa biyección, esa relación de equivalencia obviamente es transitiva, entonces se tiene una relación de equivalencia, y uno puede hablar de las clases de equivalencia. Podría ser que, por ejemplo, la identidad, la única dinámica es equivalente a ella misma, es la identidad. O sea, podría ser que la clase equivalencia de una dinámica sea trivial. ¿Okay? ¿Cuál es el sentido de esa noción de conjugación? Es como mucha gente dice, bueno, es como bajo un cambio de coordenadas C0, F y G son la misma dinámica. O sea, H es un homeomorfismo, en el fondo es una especie de cambio de coordenada suave, perdón, continua. Y bueno, uno diría que bajo ese cambio de coordenada uno está trabajando con la misma dinámica. Obviamente la noción tiene toda la cara de ser prestada de la topología, ¿no? O sea, es como decir, bueno, uno tiene dos espacios que son topológicamente equivalentes, si hay un homeomorfismo entre ellas, aquí dos dinámicas son equivalentes y uno puede encontrar una conjugación entre ellas. O sea, no. No hay nada nuevo bajo el sol en esa definición. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Preguntas de cómo fue el origen? Quien definió esa noción fue Peixoto, y antes de él las definiciones eran un poco ambiguas, ¿no? No eran muy claras. Pero bueno, es una noción relativamente, o sea, tiene 50 años, 60 años.
¿Alguna pregunta? Nada. Okay. Está funcionando esto, porque nadie dice nada, es como que ahora me parece la impresión de que estoy hablando en... Sí, está funcionando. Estamos vivos Digan algo, escuchando. en serio, porque es como terrible, o Es sea... tremendo, sí, ya sé. Si quieren hacer preguntas, si no quieren hacerlas personalmente, me las mandan por el chat que yo las hago como moderador. No, digo, qué sé yo, por lo menos diga, che, va muy rápido, no se te entiende. No, está claro. Va, por lo menos para mí está muy claro hasta ahora. No, porque no, como no se le ve la cara a nadie, entonces como difícil, ¿viste? No, se entiende todo, está buenísimo. No, gracias. Ahora me siento mejor. Puedo seguir, dale. Vale, tranquilo. Bueno, ahora se me trabó la computadora. Mira. Ahí está. Ok. Dentro de esa clase de equivalencia, uno podría preguntarse cuál es la estructura de esas clases de equivalencia, ¿no? O sea, es como que si tenés el espacio de todas las dinámicas, qué sé yo, por eso se pasó un dibujo acá. Annotate. No, ¿esto qué es? Esta es la variedad donde está actuando F. Y este es el espacio de las dinámicas. Vamos a ponerle difeomorfismo por ahora. ¿Sí? Donde está la variedad. Y ahí tenés tu dinámica F. Entonces podría suceder, entonces uno diría, bueno, hablando mal y pronto, y obviamente eso es una caricatura, esta es la clase de equivalencia de F, ¿no? Clase de equivalencia de F. Puede ser que la clase de equivalencia de F sea trivial, puede ser que la clase, o sea, sea solamente F, puede ser que sea un conjunto discreto, puede ser que sea una subvariedad, uno no tiene idea. Entonces realmente es como que lo que le gustaría es, para simplificar, estudiar dinámicas, porque hay muchas, es bueno, analizar, trabajar con el espacio de difeomorfismos, módulo, esa clase de equivalencia. ¿Ok? Eso permitiría tener una... Es como, bueno, ¿qué? Tenés el universo, todos los espacios topológicos, bueno, ya, querés ver cuál es aquello que son equivalentes, ¿no? Y es una pregunta complicada y es muy pocos lugares donde eso se puede describir bien. De hecho, en el único universo en donde eso se sabe hacer completamente, en el espacio de difeomorfismo del círculo y endomorfismo del intervalo. Realmente conseguir una respuesta completa de la caracterización de las clases de equivalencia solo se sabe hacer bien en el espacio de los difeomorfismos del círculo y endomorfismos del intervalo. O sea, hasta este momento, lo que los dinamicistas consiguen responder con absoluta generalidad es muy pobre, ¿no? O sea, el plan es ambicioso, describir el espacio de todas las dinámicas, módulo de esa clase de equivalencia, pero solo en lugares muy limitados se consigue hacer. Pero en particular, uno querría ver alguna de esas clases de equivalencias, son aquellas clases de equivalencia que tienen interior. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, tengo que parar de anotar. Vamos a parar. Se me trabó el... Ok, ahora sí. Entonces, una pregunta es, de aquellas clases de equivalencia, o sea, uno no consigue caracterizar todas, pero por lo menos decir algo aquellas clases de equivalencia que contienen interior. Contiene interior en el espacio de dinámica, ¿no? De vuelta, o sea, si estábamos... O sea, este es el espacio de los difeomorfismos, o endomorfismos, si uno quiere. Obviamente ese espacio tiene una topología, o sea, dos dinámicas son próximas, si están C0 próximas, y sus derivadas están también C0 próxima, y si son CR, o sea, que tienen por lo menos R derivadas, que están CR próximas, o sea, la derivada Résima, no sé. Ok, entonces decir que cuando uno se refiere acá al interior, se está refiriendo al interior de la topología del espacio de las dinámicas. Y una noción que fue introducida también por Peixoto en los 50 es la noción de estabilidad estructural. Y uno dice que un difeomorfismo CR en una variedad cerrada es estructuralmente estable.
si uno podría encontrar, o sea, este es el espacio de los difeomorfismos, ¿no? F. Si uno puede encontrar una pequeña vecindad de ese difeomorfismo C, difeomorfismo F, que tenga la propiedad de cualquier otra dinámica próxima, porque está en esa vecindad, es conjugada a la dinámica inicial. ¿Ok? O sea que ese abiertito en el espacio de los difeomorfismos pertenece a la clase de equivalencia de F. Esos son los estructuralmente estables, ¿no? Esa noción fue introducida por Peixoto, y Peixoto solía decir que el mayor aporte que había hecho a la matemática era esa definición. Y una de las anécdotas que él cuenta es que trabajando con Lefschetz, cuando se acercó a Lefschetz y le contó la definición, con extrema humildad, diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Lo único que sé hacer es construir esta definición, y Lefschetz le contestó, bueno, ahora podés probar muchísimos teoremas. Diciendo, y él consideraba que, como queriendo decir de que tal vez conseguir una definición apropiada era el puntapié inicial a toda una nueva teoría. Y de hecho fue así, ¿no? De alguna manera, en este caso particular, es un ejemplo en donde esa definición se convirtió en algo extremadamente poderoso sobre el cual uno consigue formular preguntas elementales y al mismo tiempo profundo. Ok. Pero ¿cuál es la significación de estabilidad estructural? Uy, qué loco, ahora no puedo borrar. Clear all drawing bar. ¿Cuál es el sentido de esa definición? ¿No? ¿Qué significa decir tener esa definición? Es lo que decíamos, es que uno tiene una dinámica F y uno busca una dinámica próxima, G. G está epsilon CR próxima, ¿no? Es una pequeña, lo que muchas veces la gente llama pequeña perturbación. Y resulta que F y G son conjugadas. Acá es proximidad, usando mal los símbolos. F y son conjugadas. Quiere decir de que, por más que uno haya perturbado, es posible encontrar un cambio de coordenadas de manera tal que las órbitas de F y las órbitas de G son las mismas. Módulo ese cambio de coordenadas. ¿No? Es como que nada cambia por pequeñas perturbaciones. Por eso muchas veces se llama, le dan la noción de estabilidad. Y estructural, porque es el conjunto de la estructura que para los dinamicistas es importante, que es el espacio de órbita. Entonces, en principio es una linda propiedad tener, es una buena propiedad para obtener. ¿Por qué? Porque uno no se preocuparía en exceso de qué sucede si uno está, no tiene con, por ejemplo, si la dinámica estuviese modelando algo, cierta incertidumbre en cuán bueno es el modelo no sería tan grave, ¿no? Porque pequeñas perturbaciones de ese modelo estarían describiendo más o menos lo mismo. O sea, te daría una noción de robustez de la descripción que uno hace de un sistema. Por otro lado, dicho de esta manera, es una propiedad que es muy, muy difícil de chequear, ¿no? Es muy difícil de chequear. Y también podría suceder de que, de hecho, no hubiese ninguna dinámica estructuralmente estable. No puede ser que el espacio de lo estructuralmente estable sea vacío. Fíjense que en la definición que estábamos dando, uno pide que las dinámicas, las órbitas de F y las órbitas de G sean identificadas por una aplicación solo C0, solo continua. Dice, ¿por qué no pedir que sean diferenciables? Bueno, si en la noción de estabilidad estructural la conjugación estuviese provista por una aplicación diferenciable, en ese caso el espacio de lo estructuralmente estable sería exactamente vacío. Es algo que lo podemos discutir después. Y va a ser simple discutirlo. Pero realmente, o sea, una de las primeras cuestiones esenciales es ver si existen dinámicas relevantes que sean estructuralmente estables. Ok.
Bueno, está, entonces la primera tarea es, mostrar que hay ejemplos estructuralmente estables. Bueno, para, vamos a anotar, vamos a borrar todo lo que está aquí. Bien. Entonces, vamos a tratar de dar ejemplos estructuralmente estables. Entonces, ¿cómo van a hacer los ejemplos? Vamos a dar dos tipos de ejemplos. Unos ejemplos donde el conjunto límite, acuérdense de que era el conjunto límite, era el conjunto de los puntos de acumulación de todas las órbitas, ¿no? O sea, nuevamente, tenemos las órbitas. Y lo que importa a veces es no solamente las órbitas, sino también los conjuntos en donde esas órbitas acumulan. En algunas situaciones, el conjunto límite es trivial. Cuando uno dice que el conjunto límite es trivial, es que solamente está provisto por órbitas periódicas. ¿Sí? Vamos a ver los... O sea, solamente el conjunto límite está provisto por órbitas periódicas. Por ejemplo, en identidad, el conjunto límite, todos los puntos son puntos fijos, el conjunto límite son puntos fijos. Ahora vamos a dar un poco de ejemplos un poquito más complejos. Entonces vamos a tratar de dar ejemplos de sistemas que son estables, en el cual el conjunto límite es provisto solo de órbitas periódicas, y ejemplos donde el conjunto límite está, es provisto por... un número infinito de órbitas de puntos periódicos. O sea, que posee, no, o sea, perdón, que el conjunto límite posee infinitos puntos periódicos. Si es verdad que esos sistemas son estructuralmente estables, esa propiedad de tener infinitos puntos periódicos es una propiedad robusta, ¿no? Ok. Entonces vamos a empezar con el primer tipo de ejemplo. A ver cómo hago para sacarme. Perdón, estoy tratando de borrar esto y no consigo. Ah, está bien, no lo borro nada. No, sí, lo voy a tener que borrar porque si no queda horrible. Bueno. Bárbaro. Ok. ¿Cuál es el ejemplo más simple de dinámica? O clásico. Es el de los campos gradiente, ¿no? Entonces, bueno, está bien, van a decir un campo gradiente en realidad... no es una función, ¿no? es un campo y por lo tanto tiene un flujo, pero no importa. Ahora vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, vamos a decir dos palabras sobre el campo gradiente. O sea, uno tiene una función, qué sé yo, P o H, no, H es muy feo, P, que es la función altura, ¿no? O sea, uno acá tiene la esfera, aquí en la recta. Y hay una función de la esfera en la recta que no es otra cosa que la función altura, ¿no? ¿No? O sea, una función P de R2, de S2 en la recta. ¿Qué es el campo gradiente? El gradiente de P. ¿Cuál es la dinámica? El flujo que integra el campo, ¿no? O sea, uno va a tener una función phi que va de la esfera por los números reales en la esfera, que dado una condición inicial X y un tiempo T, asocia la evolución de su trayectoria, y básicamente cuál es la propiedad es que integra el flujo, ¿no? El campo gradiente. Bárbaro. Si uno quiere introducir un difeomorfismo a partir de esa, bueno, lo que va a hacer es tomar lo que se llama el tiempo 1, o el tiempo, o fijar un tiempo. O sea, si uno fija el tiempo, si uno fija un tiempo T0, si queremos decir, es una aplicación, es un mapa, es un difeomorfismo de C2 en C2. Entonces, en un campo gradiente típico de la esfera, en este caso es lo que llama el polo norte, polo sur, hay dos puntos de equilibrio, que es el polo norte, y otro polo de equilibrio, que es el polo sur. Y cualquier otra condición inicial, que no es ni el polo norte ni el polo sur, las órbitas futuras fluyen hacia el polo sur y las órbitas pasadas provienen del polo norte, ¿no? Ese sería el tiempo 1 o el tiempo T0 asociado a ese campo gradiente. Entonces, ¿cuál es la dinámica de esta? Bueno, la dinámica es muy simple, ¿no? Esta dinámica, vamos a llamarlo esta F, tiene dos puntos fijos. Este punto fijo...
y este otro punto fijo, y todas las otras trayectorias fluyen o convergen para el pasado en el polo norte y convergen para el futuro al polo sur. Una pequeña variación de eso es deformar un poquito la esfera y también asociar un campo gradiente como el que tenemos en la figura de abajo, ¿sí? Donde ahora la dinámica cambia un poquitito. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando esto va a tener un punto fijo, punto de equilibrio en el norte, que es un repulsor, dos puntos fijos en la parte inferior, que son un atractor, y un punto que se llama tipo silla, ¿sí? Estos círculos que están diseñados no son otra cosa que las curvas de niveles asociadas a ese campo gradiente, ¿no? ¿Por qué puse dos figuras acá? Bueno, este sería un campo gradiente es de una función P1, una función P1 de nuevo de la esfera en la recta, y este sería otro, ¿no? Entonces uno puede percibir de que si P2 es una pequeña perturbación de P1, si tiene que estar por lo menos C2 próxima, no importa. Los puntos de equilibrio que tendría la dinámica son los mismos. Un repulsor, ahora decir por qué, dos atractores y un punto tipo silla. ¿Qué es ese abuso de palabras? ¿Qué es decir repulsor? Bueno, repulsor significa, bueno, ¿qué quiere decir atractor? Atractor significa que uno tiene una pequeña vecindad del punto y las trayectorias convergen en dirección a ese punto, ¿no? Si uno arranca aquí, o sea, las trayectorias, ¿qué hacen? Hacen esto aquí. Bueno, excepto estas de aquí, que van a morir exactamente en la silla. Y trayectorias que están acá para el pasado van a morir en la silla. Pero si uno perturba la dinámica, la configuración es parecida. Desde una idea, bueno, las dinámicas son parecidas. Efectivamente, vamos a mostrar de que si uno comienza con un campo gradiente, voy a usar abuso de notación, abuso de palabra genérico, entonces él es estructuralmente estable. Quiere decir que va a ser las dinámicas de él va a ser conjugada a las dinámicas de una pequeña perturbación de él. ¿Ok? Bien, vamos a tratar de probar eso y ver cuáles son los ingredientes esenciales en esa prueba. Ok. Voy a borrar. Bien. Esa es la pequeña figura que uno tiene, ¿no? Ese es la caricatura de un campo gradiente en la esfera. ¿Murió? Ah, no. ¡Au! Me apreté donde no correspondía, perdón. Se me metí el dedo donde no debía. Ok, ahora sí. Ahí está. Es una pavada lo que voy a hacer. ¿Cómo uno prueba la estabilidad? Va a decir, bueno, todo el mundo ya sabe cómo es la prueba, por lo menos ya se dieron cuenta. Pero quiero decir dos palabras que son esenciales en la idea de probar la estabilidad de un sistema como esto. Y en realidad, cualquiera que tenga mínima noción de topología, lo que estamos haciendo es teoría de Morse, no es otra cosa que hacer teoría de Morse. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene lo siguiente. La dinámica, o sea, las curvas de nivel de tu campo gradiente, de ese campo gradiente, permite lo que se llama localizar el conjunto límite. Recuérdense, el conjunto límite es el lugar donde las órbitas acumulan. En este ejemplo concreto, el conjunto límite es trivial, está dado por los puntos de equilibrio del campo gradiente, ¿no? Son ese repulsor arriba, esa silla en el medio y los dos atractores al final. Entonces, usando las curvas de niveles, uno consigue separar o localizar el conjunto límite. Traten de acordarse mínimamente de esas nociones elementales de teoría de Morse o topología, ¿no? Uno aquí tiene el polo norte, bueno, mentira, o sea, que tiene dos atractores, ¿no? Está bien, dos polos sur. Y una silla. Entonces, las curvas de niveles estas aquí permite localizar el conjunto límite.
¿Qué quiere decir localizarlo? En el casquete superior, el conjunto límite es dado por un punto fijo. En la parte intermedia, que son como un par de pantalones, hay un único punto fijo. Y en los dos casquetes inferiores hay un único punto fijo. La localización es individualizar piezas del conjunto límite. Bárbaro. ¿Qué es? ¿Qué muestra ese diseño que está en azul? Bueno, ¿qué pasa cuando uno arranca con esas piezas y la itera por la función? Bueno, el casquete superior cubre el casquete. Cuando uno actúa por la dinámica, ese casquete superior va a bajar, y en el caso de los pantalones van a bajar. O sea, la parte de la cintura baja y la parte de las piernas también baja, y los dos casquetes inferiores, cuando uno actúa por la dinámica, también baja. Y en cada uno de esos niveles que tiene esa propiedad de localización dinámica, hay un único punto fijo. Esa localización es robusta. ¿Qué quiere decir que sea robusta? Quiere decir que si en lugar de trabajar con F, uno trabajase con una dinámica próxima, lo mismo sucede. Los pantalones siguen bajando, los casquetes siguen bajando y el de arriba también está descendiendo. Y eso permite, y después lo que uno tendría que hacer es garantizar que en cada una de esas regiones que localizó, para la dinámica próxima también existe un único punto fijo. Ahora lo vamos a resumir. Ok, voy a sacar los dibujitos. ¿Está bien? O sea que la idea era primero localizar el conjunto límite. Esa localización permite identificar dónde están los... que en cada uno de esos niveles hay un único punto fijo. Y después garantizar que cuando uno perturba, en esos lugares que están localizados hay un único punto fijo nada más. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, si una dinámica tiene un punto fijo, ¿cómo puedo garantizar en algún lugar que localizamos, cómo podemos garantizar que el perturbado también tenga un único punto fijo? ¿No? Entonces la pregunta ahora se convirtió un poco más trivial. O sea, por lo menos en algún sentido se simplificó. Y tiene que ver con la pregunta inicial de la estabilidad estructural. Y la pregunta es así. Si uno tiene un punto fijo, si la dinámica F tiene un único punto fijo y G está CR próxima de F, ¿cómo garantizar que G tenga un único punto fijo cercano a P? Entonces uno se pregunta eso. Es un dibujito nada más. Y bien simple. Y es una dinámica del intervalo en el intervalo. De la recta en la recta, si quieren. Entonces, si uno tiene una dinámica de la recta en la recta, uno puede hacer un gráfico a la diagonal. ¿Ok? Y esto tiene un punto fijo. Este es el gráfico de F. Bueno, ¿qué condición uno tendría que pedirle a la F de manera tal que cuando uno trabaja con una G próxima, ella tenga un único punto fijo? Este era el punto fijo de la F y este el punto fijo de la G. ¿Ok? O sea, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones uno puede garantizar que si una dinámica tiene un punto fijo, la próxima, la que está también cercana, también tiene un único punto fijo y además un único punto fijo? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que la dinámica tiene la propiedad que en un disco, la imagen del disco es enviada propiamente dentro, ¿no? Tranquilamente uno puede ver, y bueno, traten de probarlo, es que si la función es continua, eso va a implicar que hay un punto fijo en el interior del disco, ¿no? O sea, ¿qué es ese dibujo? Uno tiene un disco, la imagen del disco es el disco que está propiamente contenido. Eso implica que hay un único... No, perdón, implica que hay un punto fijo, no tiene por qué ser único. Ahora uno perturba la F. O sea, la imagen no va a ser el mismo disco, será algo parecido a un disco. Ahí quedó dibujado como un disco porque, bueno, imitaciones de uno a la hora de dibujar. ¿Cómo garantizar
que la dinámica próxima tenga un único punto fijo. ¿Está bien? Y la respuesta es muy simple. La respuesta que uno tiene que pedir es que la derivada de la f en el punto fijo tenga todos los autovalores diferentes de 1. En el caso unidimensional, en el dibujo que hicimos en el lado izquierdo, lo que uno está pidiendo es que la derivada de la función en el punto fijo tenga módulo diferente de 1. Aquí en particular es mayor que 1. Entonces eso implica, ¿qué va a implicar? Que el gráfico de la f cruce la diagonal desde abajo hasta arriba. Entonces esa propiedad también va a implicar, o sea, bueno, si uno está a C0 cerca, el gráfico de la g también va a cruzar de abajo hasta arriba. Entonces va a haber un punto fijo, pero solamente lo puede cruzar una vez porque la derivada del lugar donde uno cruzó está próxima a la derivada de la otra, y si la otra tenía derivada mayor que una, esta también tiene derivada mayor que una. En el caso unidimensional es trivial. Situación un poquito más compleja es que el dominio, en lugar de ser un disco que está siendo contraído en un disco, es que uno tenga un disco que la imagen sea un disco que cruza transversalmente. Aquí ya habría que aclarar el borde de esta región, ¿no? Esta región es enviada aquí, esta parte azul, descontraída horizontalmente y enviada aquí, y esta otra parte roja es expandida verticalmente, ¿no? O sea que tiene una propiedad de que en la horizontal contrae y en la vertical expande. Es como si fuese la derivada de la función, sería algo del estilo que en la horizontal contrae y en la vertical expande. ¿Ok? ¿Qué sucede? Entonces ahí, bueno, te va a dar un punto fijo aquí. Topológicamente, si uno toma una dinámica G próxima a la F, está C0 próximo, ese cuadrado va a ser ahora, en vez de, bueno, esto era por la F, ¿no? Ahora cuando uno actúa por la G, va a ser enviado en un cuadrado cercano, pero eso también va a implicar que va a haber un punto fijo cerca. O sea, la propiedad central es, en pocas palabras, es que la diferencial sea diagonalizable, o si quieren, y que los autovalores sean en módulo diferente de uno. Esos son los autoespacios, en este ejemplo. ¿Por qué uno pone S? Bueno, uno se refiere a los autovalores contractivos, y EU es que se refiere a los autovalores con módulo mayor que 1. S viene por estable y U por unstable. Pero bueno. Ok. Está, pero todo... ok, entonces vamos a terminar de cerrar el dibujito este. Bueno, ¿cómo construimos la conjugación? En este ejemplo tan simple, ¿no? En estos ejemplos tan simples. Este era el ejemplo inicial que teníamos, ¿no? El campo gradiente que tenía un repulsor, dos atractores y una silla. Este es un poco la caricatura, ¿no? La caricatura es que hay... acá quedó horrible. Hay dos puntos repulsores, si quieren, hay una silla y dos atractores, ¿no? O sea, acá está funcionando como si este fuese un repulsor y este también, solo que, bueno, se identifican en uno. ¿Qué sucede con la dinámica? Bueno, tenemos las trayectorias que nacen de ese repulsor y mueren en la silla, después las que mueren en el atractor y vienen de la silla, y todas las otras fluyen del repulsor a la silla. Esa imagen, esa figurita sería similar para uno perturbado. Cuando uno perturba también tiene la misma cantidad de puntos fijos, y usa la propiedad de que el resto de las trayectorias nacen de los puntos fijos y mueren en los otros puntos fijos para definir la conjugación globalmente. ¿Qué quiere decir eso? Uno fuerza la conjugación en el conjunto límite, mandando aquí puntos fijos en puntos fijos, y en el resto los satura por, o los, ¿cómo decir?, las induce por saturación dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Definimos una conjugación en esos dos abiertitos. O sea, la imagen de la izquierda es una dinámica, la imagen de la derecha es otra dinámica. Uno manda, elige cualquier homeomorfismo que mande el disco del lado izquierdo en el disco, los discos del lado, de la figura del lado izquierdo en los discos de la figura del lado derecho, y después la induce por iteraciones, ¿no? ¿Dónde está definida en el punto X? ¿O cómo estaría definida en F de X?
Bueno, enviando H en FDX a donde estaría siendo enviada por G en HDX. Hay que probar que eso converge, pero no es nada trabajoso, extiende por iteraciones y terminó. Y ya está, así uno que construye las conjugaciones. Entonces parece muy simple, la figura eso que uno hace con campos gradientes, funciona muy bien en una clase de dinámicas muy particulares, se llaman Morse-Smail. ¿Y cuál es la particularidad de ella? Parecen campos gradientes. ¿Qué quiere decir que parecen campos gradientes? Quiere decir pura y exclusivamente que el conjunto límite es igual a puntos periódicos. Y esos puntos periódicos son hiperbólicos. Dice, ¿qué quiere decir hiperbólicos? Pura y exclusivamente que la diferencial en los puntos periódicos, K es el periodo, no tengan autovalores en el círculo unitario. O sea, que si uno escribe la diferencial, bueno, los autovalores de la diferencial, todos tienen módulos diferentes de uno. Lambda es un elemento del espectro, ¿no? ¿Ok? Entonces, dinámicas simples son dinámicas del conjunto límite dado por órbitas periódicas y en esos puntos periódicos la diferencial es hiperbólica y no quiere decir otra cosa que eso, que no hay autovalores con módulo igual a 1. Y esas son todas estructuralmente estables. Bueno, del mundo sería ganada, o sea, por lo menos este problema sería muy... hubiera muerto aquí si alguien hubiese probado, si fuese verdad que genéricamente el conjunto límite está formado solo por puntos periódicos, ¿no? Está claro con lo que estoy queriendo decir, es que si genéricamente es, bueno, yo no sé lo que... no sé decir algo para F, pero por ejemplo la identidad, los puntos no tiene un número, los puntos periódicos no son hiperbólicos, ¿no? Porque la derivada en cualquier punto fijo, ahí es la identidad. Entonces uno no trabaja con F, sino con G próximo. Si al menos para genéricamente quiere decir eso, de que uno trabaja con F, pero en lugar de trabajar con F, trabaja con un perturbado. Si fuese verdad que el conjunto límite estuviese solo dado por puntos periódicos hiperbólicos, uno estaría probando que genéricamente las dinámicas son estructuralmente estables. Bueno, eso solamente vale para difeomorfismos del círculo. Fuera de ese universo, todo comienza a ser un poquito más complicado. ¿Ok? Y veamos. Yo no tengo ni idea de qué hora es. ¿Alguien tiene idea de qué hora es? Sí, yo tengo idea de qué hora es. Son... las 6 menos 10 tendrás unos 8 o 10 minutos para... Está bárbaro. Pero bueno, eso no anda muy bien, porque bueno, porque lo que estábamos diciendo es el conjunto límite podría ser más complicado. Y es algo que ya lo sabía Poincaré. Y analizando lo que llaman puntos homoclínicos. Son puntos homoclínicos. ¿Recuerdan que había esas sillas? ¿Qué eran esas sillas? Eran puntos fijos. Que la derivada tiene una dirección, tiene autovalores mayores que 1 y autovalores menor que 1. Y los puntos homoclínicos son puntos donde son puntos que el pasado y el futuro de ese, o sea, el conjunto límite para el pasado, o sea, la órbita pasado de ese punto y la órbita futura convergen al mismo lugar. El ejemplo más simple de eso es el péndulo, ¿no? O sea, si uno toma el péndulo, ¿se acuerdan? En el péndulo hay dos puntos de equilibrio. Hay un punto de equilibrio estable, es cuando el péndulo está en reposo. Y el punto de equilibrio inestable es cuando el péndulo está en la parte superior, también en reposo. En ese péndulo, el conjunto estable e inestable coinciden. O sea, de hecho, cualquier sistema mecánico integrable... va a tener puntos críticos en donde tienen propiedades similares al del péndulo. Pero esas variedades estables, esos conjuntos que es el rojo y el azul, el conjunto estable es el conjunto de puntos para el futuro muere en el fijo, el inestable es el conjunto de puntos que para el pasado muere en el fijo, no tienen por qué coincidir. Se podrían intersectar transversalmente.
Y eso es suficiente para generar dinámicas complejas. De hecho, Smell había conjeturado de que genéricamente todas las dinámicas eran estructuralmente estables, usando la idea que habíamos descrito anteriormente, y no sabía lo que Poincaré había dicho 50 años, como 60 años antes. Y entonces, obviamente, la conjetura de Smell no duró ni una semana desde que la formuló. Y esas dinámicas tienen conjuntos triviales, conjuntos límites no triviales. En particular, cuando se produce esos puntos homoclínicos no triviales, y es muy común, es lo típico que va a suceder en cualquier sistema hamiltoniano, siempre hay infinitas órbitas periódicas y con periodo ilimitado, ¿no? Eso fue, vamos a hacerlo rápido esta parte, eso fue lo que llevó a Smell a proponer la noción de hiperbolicidad. O sea, bueno, fue como Smell, nada, se dio cuenta que no conocía los trabajos de ni de Poincaré ni de Birkhoff en profundidad cuando se referían a dinámica, que ese fenómeno era posible, o que esa configuración dinámica era posible, y diseñó una figura que es muy simple, pero que es fundamental en el desarrollo de la teoría, que es pura y exclusivamente un dibujo, si lo quieren llamar, que es lo que hoy se conoce como la herradura de Smell, que no es otra cosa de tomar un rectángulo, contraerla en la horizontal, expandirla, no, perdón, contraerla en la vertical, expandirla en la horizontal, y recolocarla sobre el cuadrado inicial, sobre el dominio inicial, como si fuese una herradura. Si uno toma una dinámica próxima, la figura va a ser parecida. Y uno se diría, bueno, está bien, ¿qué hay de interesante en esa dinámica? Bueno, en esa dinámica es un ejemplo geométrico extremadamente simple que de alguna manera encorseta o representa todas las propiedades que son típicas de un sistema caótico, y que esas propiedades son caóticas por perturbaciones. ¿Okay? O sea, ese modelito es muy simple, y es un modelito que es paradigmático en términos de qué es lo que sucede cuando uno usa la palabra sistemas caóticos. Ok, hay un trabajo famoso, hay un artículo famoso de May que cuenta la historia de la herradura, que se llama Finding a Horseshoe on the Beaches of Rio, y que es fácil de encontrar en la red, y además tiene una serie de connotaciones políticas. Es interesante, él cuenta cuál fue la experiencia de la conjetura de Poincaré acerca de... Bueno, cuando él probó la conjetura de Poincaré y la medalla Philly, pero también cuenta cuál fue la experiencia de haber desarrollado la noción de Horseshoes. ¿Por qué hace referencia a las playas de Río de Janeiro? Es porque parece que Smell había comentado que una mayor contribución matemática que había hecho en su vida la había realizado en las playas de Río de Janeiro, y un senador en la Cámara, bueno, la Cámara de Senadores de Estados Unidos, usó su palabra para cuestionar cómo el dinero público estaba siendo mal utilizado. Entonces escribió ese artículo para contestarle. Entonces, interesante también la lectura del artículo, por esa connotación política, ¿no? Bueno, de cualquier manera, vamos a pasarlo rápido. Eso era el conjunto de Smell. Y la idea es que, ¿se acuerdan de la noción de hiperbolicidad? Que era la noción de que en un punto fijo la derivada tiene una dirección que expande y una dirección que contrae. Bueno, la noción de hiperbolicidad es la misma, solo que en lugar de decir lo que sucede para un punto fijo, lo va a decir para un conjunto. O sea, ¿qué es lo que decir eso para un conjunto? Es decir, que en el conjunto, ¿sí? Acabar un conjunto que no es otra cosa, un conjunto de Cantor, ¿no? El conjunto que importa es el conjunto de puntos que nunca escapan del cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado y hay puntos que van a quedarse toda la vida en ese cuadrado, hay que probarlo. Eso de hecho tiene una estructura de conjunto de Cantor. Entonces, decir que hay una estructura hiperbólica, bueno, es decir que en el espacio tangente, cuando uno se restringe al conjunto de Cantor, siempre encuentra dos direcciones complementares. Una horizontal, en este caso, y otra vertical. Eso en un punto.
y después la imagen estará en otro lugar. Yo acá trae X, acá está F de X. Que tiene la misma, porque este también tiene una descomposición en dos direcciones. A lo largo de esa dirección vertical, los vectores son contraídos y a lo largo de la dirección horizontal son expandidos. Y esa es la noción de hiperbolicidad. ¿Qué fue lo que, con esa noción de hiperbolicidad, qué fue lo que conjeturó Smale? Y bueno, lo hizo conjuntamente con Pallis. Y vamos a simplificarla para evitar, esto lo está escrito en el artículo de ellos, que estabilidad es equivalente a hiperbolicidad. Parece trivial. Y dice, bueno, ¿cuál es lo interesante de todo esto? Bueno, es que la estabilidad, que se acordaban que era, que bueno, que una dinámica era conjugada a las vecinas, en principio es una definición que solamente está utilizando la idea de cómo órbitas son enviadas en órbitas. La idea de ello es que esa noción, que es una noción básicamente C0, está caracterizada por una estructura. Y es una estructura de un sistema. O sea, lo que le pasa a F y a los vecinos está caracterizado por una estructura solamente del sistema inicial. Entonces parece, vale la pena tratar de vincular esos dos conceptos. Porque cuando se habla de hiperbolicidad se habla de una estructura de un sistema, pura y exclusivamente de un sistema, y la estructura de estabilidad es un comportamiento de un sistema, de las órbitas de un sistema y la de sus vecinos. Entonces, si un sistema tiene una determinada estructura, uno puede identificar las órbitas de él con las de todos sus vecinos. Ok, ya está muriendo el tiempo. ¿Cuál es la idea de la prueba? Es que la hiperbolicidad permite organizar todas las órbitas. Ah, vamos a dar la prueba. Ah, olvídense. Porque no, si no me van a creer nada. Voy a dar un ejemplo, por lo menos hay que aprender algo. Voy a dar la prueba de eso, en dos palabras. Y lo vamos a hacer en un ejemplo simple. Está bien, hay un montón de pavadas en el medio, pero vamos a dar la prueba. Vamos a buscar un contexto simple de la prueba. ¿Ok? ¿Cómo vamos para borrar? Ahí está. Bien. Vamos a tratar de probar. De hecho, ya lo probamos en un contexto. Lo probamos en el contexto de las dinámicas aquellas de campos gradientes, que son hiperbólicas. El conjunto límite eran puntos periódicos y cada punto periódico es hiperbólico. Estaba bárbaro. Pero la idea era dar también un ejemplo de esa prueba cuando el conjunto límite era extremadamente más complejo, ¿no? Eso no tiene gracia. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Recubrimientos del círculo. ¿Qué es un recubrimiento del círculo? Es un mapa, una aplicación del círculo en el círculo que tiene por lo menos grado 2, o que son difeomorfismos locales. Ok. ¿Qué va a ser la noción de hiperbolicidad en ese contexto? Es que la derivada en todo punto es mayor que 1. Y vamos a tratar de probar esto aquí. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. La recíproca no la vamos a hacer, que es un poquito más complicada, pero no importa. Vamos a tratar de probar que la aplicación multiplicar por 2 en el círculo es estructuralmente estable. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene el círculo, uno lo puede mirar en la recta, y lo que está haciendo es multiplicar por 2, y después baja el círculo. O si lo quieren ver en coordenadas polares, lo único que está haciendo es la función z cuadrado, ¿sí? La función z cuadrado, pero solamente restringiéndose a aquellos puntos que tienen módulo igual a 1, ¿no? O sea, lo que está haciendo acá esto es duplicar el ángulo. Si esto es el círculo y acá hay ángulo teta, la imagen tiene ángulo 2 teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el círculo? El círculo es estirado y enrollado sobre ese mismo 2 veces. Esa es la dinámica. ¿Está bien? Es simple. Lo vamos a tratar de probar que esa es estructuralmente estable. ¿Cuál es la propiedad fundamental? La derivada en cada punto es mayor que 1.
De hecho, la derivada en cada punto acá es 2 en el círculo, ¿está bien? Bárbaro. Si uno perturba la dinámica, también tiene la misma propiedad. La derivada en cualquier punto va a ser mayor que 1. Y sí, porque la derivada de la perturbación es próxima a la derivada del inicial. Genial. Esa propiedad tan tonta, por ejemplo, permite probar que los puntos periódicos son densos. ¿Por qué? Porque si uno toma un pequeño intervalito, ¿no? Si uno toma, agarra un intervalito pequeñito acá en el círculo y lo itera, por un iterado su tamaño aumenta, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando hasta que cubre todo el círculo. Entonces uno tiene un intervalito que su imagen cubre todo el círculo y eso permite probar que ahí, no, si uno tiene un intervalito aquí, vamos a llamarlo J, y Fn de J lo cubre, que acá hay un punto fijo para Fn. Entonces hay un punto periódico de periodo n. Entonces en cualquier intervalito hay un punto fijo, hay un punto periódico. O sea, los puntos periódicos son densos. ¿Concordamos con eso? Sí, bárbaro, concordamos. Bueno, ¿cómo usamos esa propiedad tan simple para mostrar la estabilidad? Bien. Entonces tomamos los puntos periódicos. Tomamos, acá estoy de, ¿qué quiere decir este dibujo en la izquierda? Bueno, ese es el círculo y esta es la acción de F0. Lado derecho es el círculo y la acción de F1. Ese intervalito, bueno, es el círculo. No, el punto inferior es igual que el punto superior. Ese puntito negro que está marcado ahí, esto acá, es un punto fijo. ¿Qué sucede? F1 es una perturbación de F0, también tiene un punto fijo. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el punto fijo en este otro punto fijo. Y dice, ah, bueno, pero podría tener muchos puntos fijos. Sí, podría. De hecho, por ejemplo, si la dinámica tiene grado 3, tiene por lo menos 2 puntos fijos. Si tiene grado 50, va a tener 49 puntos fijos. Pero uno puede definir correctamente lo que es la continuación de aquel punto fijo. ¿Y cómo uno lo hace? Bueno, si uno toma una dinámica, esto es una deformación a un parámetro, ¿no? Ft, acá tenemos un punto fijo. Cuando uno se mueve un poquitito y está trabajando en la dinámica Ft, este es el parámetro T, va a tener un punto fijo cercano al anterior. ¿Por qué? Por la hiperbolicidad que hablábamos. Entonces esto no es otra cosa que la continuación hiperbólica del punto fijo. Bárbaro. Ok, y la conjugación que vamos a construir lo que va a hacer es mandar ese punto fijo en este punto fijo. Bárbaro, bueno, está bien, pero eso es un punto. Pero, por otro lado, sabemos que acá está lleno de órbitas periódicas al lado izquierdo, ¿no? Son densas las órbitas periódicas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, va a haber otro punto, esos son puntos, poner, por ejemplo, un punto de periodo de periodo 2, los llevamos en su continuación. Los puntos de periodo 3 los llevamos en su continuación, los puntos de periodo 4 los llevamos en su continuación. Entonces, uno define una aplicación H que no hace otra cosa que mandar los puntos periódicos en sus respectivas continuaciones. H en los periódicos, en las continuaciones. Las continuaciones están bien definidas por la hiperbolicidad. Esa H está definida en un conjunto denso y acá un conjunto denso. Lo único que uno tiene que probar es que esa función que está definida en un conjunto denso se extiende continuamente a la clausura y esa extensión a la clausura es un homeomorfismo. Y bueno, y la prueba es simple. Supongamos que no. Que no es inyectiva, que haya dos puntos que van a morir en un único punto. Y nada, tienen que probar por qué eso no puede suceder. ¿Y por qué eso no puede suceder? Bueno, este puntito que está acá no puede ser un punto periódico. Porque si fuese un punto periódico, estaría diciendo que dos puntos periódicos tienen dos continuaciones. Pues esas líneas son continuaciones. Entonces ese punto no es periódico del lado derecho. Entonces ese intervalito del lado izquierdo no es periódico.
Pero no puede suceder, no habría ningún punto periódico en ese intervalito. Pero eso no puede suceder, porque cualquier intervalito, como era su longitud, era extendida, porque la derivada siempre es mayor que 1, eventualmente cubre todo el círculo, entonces ahí tendría que haber un punto periódico. Eso es lo que se llama que sería un intervalito errante. Bueno, similarmente, uno dice, bueno, ¿por qué es una función? ¿Por qué no podría ser que un punto tenga dos imágenes? Y bueno, lo mismo, del lado derecho le queda un intervalito, y ese intervalito tendría que ser errante, pero no puede porque ahí tendría que haber un punto periódico. Ya está. Realmente, esto es lo único que, tal vez, en todo este palabrerío, lo único que importaba era tratar de explicar esto. Porque es un ejercicio. Y es divertido. Es una manera de probar la estabilidad estructural para algunos tipos de sistemas. Y nada. ¿Qué pasa con la recíproca de esa conjetura? Solo para terminar. La recíproca de esa conjetura fue probada por Manier en la, 20 años después de que fue formulada en la topología C1. Pero todavía está abierta en topologías mayores y de hecho no se sabe absolutamente nada de qué sucede con esa conjetura en topologías mayores. Eso es lo único que quería terminar. Es decir, que esa conjetura está probada parcialmente y... Bueno, eso es la prueba de la recíproca, pero no importa, vamos a sacarlo. Fue rápido, quiere decir que completamos la transparencia. Pero más allá de la topología C1, ¿y eso qué quiere decir más allá de la topología C1? Voy a anotar acá rapidito. Es que F es conjugado a cualquier difio C2 próximo. Ahí dice, bueno, ¿por qué C1 saben y C2 no? Bueno, porque dinámicas que están C1 próximas son mucho más que las dinámicas que están C2 próximas, ¿no? Entonces uno está comparándose con mucho más sistema. Cuando uno dice, bueno, me voy a comparar solo con los C2 próximos, está comparándose con menos. Y cuando uno se compara con menos, tiene menos restricciones. Entonces, lo que no se sabe es que si C2 estabilidad estructural implica hiperbolicidad. Esa conjetura en ese contexto... está completamente abierto. En el único lugar donde se supo probar es para difiomorfismo del círculo y transformaciones del intervalo. ¿No? O sea, una aplicación del intervalo en intervalo que no necesariamente es un difio, ¿no? Que puede ser la familia cuadrática, algo como el estilo. Está relacionado con una conjetura bastante conocida que tiene que ver con el conjunto de Mandelbrot. Que por ahí alguien lo escuchó, es que el Mandelbrot, la pregunta es si el conjunto de Mandelbrot es localmente conexo. No importa. Pero nada, en la recíproca está completamente abierto y no ha habido ningún avance, excepto en el caso de dinámicas del intervalo, y eso fue sucedió en los últimos 15 años. Así que bueno, ese es el tema. Es una conjetura que tiene su tiempo y hay muchos trabajos en relación con ella, pero... su formulación, su resolución en ese contexto está completamente abierta. Bueno, ya está, fin. Bueno, muchísimas gracias. Podemos aplaudir. Sin hacer ruido, porque sin nombre. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si hay preguntas en YouTube, ¿alguien sabe? Si no, si alguien tiene una pregunta, ahora la puede hacer. Yo voy a hacer un comentario que me pareció muy, muy apropiado a cómo encaraste este coloquio de una manera que se pudo entender hasta el final lo que estabas haciendo. Y muy interesante la conjetura, que yo no la conocía, de la relación entre la estabilidad con la estructura hiperbólica del espacio. Y después dudas no tengo, porque no me tendría que pensarlo más, pero me quedé curioso con la herradura esta de Snell. Sí.
¿Por qué tiene que ser una herradura? ¿No pueden ser dos segmentos o dos rectángulos? No, sí, está bien, mirá, sí, tenés razón. ¿Por qué la herradura se hizo famosa, pura y exclusivamente, ¿no? O sea, vos decís, bueno, está bien, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, esto? Sí. ¿No? Mira, qué sé yo. Sí. Bueno, no, ¿por qué tiene que ser continuo el conjunto? No pueden ser dos pedazos separados. Pueden ser dos pedazos. De hecho, está bien, vamos de vuelta con la herradura. No tiene por qué ser continuo, ¿no? Porque, ¿qué sucede acá? Hay una parte intermedia que se va afuera. Sí. Dice, bueno, está bien, la saco. ¿Qué Entonces me importa? cualquier cosa que le pongas es lo mismo. Claro, entonces trabajo con esto. Entonces, la imagen de ese cuadrado es esto. ¿Qué pasa en el resto? No me interesa. Ah, okay. De hecho, el conjunto límite, que era lo que decíamos, ¿qué es el conjunto límite? O sea, vos tenés ese dibujo del cuadrado enviado ahí. El conjunto de puntos que nunca escapan del rectángulo, ¿no? El conjunto de los X, tal que la órbita de X, quedan en el rectángulo. Entonces, bueno, está bien, este es el conjunto límite, el conjunto en el cual puedo seguir iterando, si querés, ¿no? La herradura en principio está definida en ese cuadradito. Sí. Es un conjunto de Cantor. Es un conjunto de Cantor que está formado por dos Cantores. Un conjunto de Cantor de líneas verticales y un conjunto de Cantor de líneas horizontales. Y la intersección es lo que importa. Es un conjunto de Cantor que es, si querés, es igual al conjunto de dos símbolos, ¿no? Entonces, lo que dijiste vos está perfecto. O sea, fuera de ese conjunto de Cantor, la dinámica podría ser cualquier cosa. Lo que te importa es que afuera sea errante, o sea, no vuelva al conjunto, se escape del conjunto. Okay. Entonces, realmente, ¿por qué se volvió conocida la herradura? ¿O por qué? Porque en principio uno dice, bueno, está bien, bárbaro, es un modelo simple de describir. O sea, voy a decir lo siguiente: sea lambda un conjunto hiperbólico no trivial. O hiperbólico era aquella definición de que vos dijiste de estructura, y no trivial es, tiene infinitas órbitas periódicas, ¿sí? Por decirlo, o sea, no es un punto fijo, no es un punto periódico, etc. Bueno, contiene una herradura. Ah. Así que, ¿pero qué quiere decir que contiene una herradura? Bueno, contiene un conjunto. O sea, ese lambda contiene un subconjunto, lambda cero, que es discontinuo, si querés, discreto. Y la propiedad es que la dinámica en ese subconjunto es conjugada a la dinámica de una herradura. ¿Ves eso? Entonces, la herradura se volvió como un modelo, se volvió como un modelo geométrico. Idealizado que contiene todas las propiedades de lo que sería un conjunto hiperbólico. Se volvió como un juguete, o sea, todo lo que uno debería saber sobre dinámica hiperbólica está contenida en lo que uno debería saber sobre la herradura. Es eso. Es como que te dicen, bueno, mirá, qué sé yo, no sé. Nada, te dan un juguete, sabes manejar el juguete y dices, bueno, ya está, ya sabes teoría hiperbólica, olvídate del resto. Es eso, honestamente, ¿no? O sea, hay mucho, bla, 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 que hemos hecho sobre teoría hiperbólica, pero en el fondo uno lo que tiene que entender profundamente es cuál es la dinámica de la herradura. Y además, eso, la existencia de conjuntos hiperbólicos no triviales, por ejemplo, cuando uno diría, viste que uno dice, cuando uno hace física, no, mecánica, qué sé yo. ¿No? Mecánica. Uno tiene el péndulo. El péndulo, ¿no? Traca, traca, traca. Ponele que uno trabaja con el péndulo perturbado. ¿Quiere decir el péndulo perturbado? Bueno, alguien o pone un imán que lo prende y lo apaga, o el pivote del péndulo sube y baja periódicamente, ¿no?
sea, es como un péndulo excitado. O sea, es como que colgás el péndulo, como el tiki-taka. ¿Está? ¿Te acuerdas del tiki-taka ese que, bueno, sí, tiene las dos bolitas acá y uno tiene que hacer chocar y la, mueve esto de arriba para abajo para que después choquen para arriba? ¿Sí? Sí. Ese es el tiki-taka. Es un péndulo excitado. Uno querría decirlo, bueno, eso contiene conjuntos hiperbólicos. Si uno tuviese una manera de escribir la dinámica que explica el movimiento del tiki-taka, la dinámica mecánica que lo va a explicar contiene un conjunto hiperbólico, y ese conjunto hiperbólico contiene una herradura. De hecho, genéricamente, cualquier sistema mecánico que no es integrable, siempre contiene una herradura. Y entonces, por lo tanto, tiene infinitas órbitas periódicas, tiene ciertas propiedades dinámicas que son extremadamente complejas y además interesantes. Es eso, porque la herradura se convirtió en paradigmática, vamos a decir. Buenísimo. ¿Otras preguntas? Bueno, entonces no me queda más que agradecerte muchísimo por haber participado en este coloquio. Con esta linda charla. Y bueno, nos vemos. No, dale, Eduardo, pasame los links de las próximas charlas, porque si no es medio como trucho, ¿no? De que uno viene a la suya y no a las otras. Acá te vamos a estar esperando, sí. Así que bueno, Te mando un abrazo, Enrique. Un abrazo. Chao, dale. Sumame a la lista del coloquio. Dale.